A tercer debate pasa el proyecto de ley número 651, que reforma el Código Penal Judicial y Procesal Penal, que regula las actividades relacionadas con el delito de la delincuencia organizada. El proyecto fue aprobado luego que se eliminó el polémico artículo 42, que contempla penas de prisión de 8 a 12 años de cárcel a quien, mediante el uso de la fuerza física o intimidación, amenace a testigos, peritos, jueces, fiscales o agentes de la fuerza pública. Los diputados oficialistas rechazaron por 39 votos una modificación al proyecto 651, propuesta por el diputado del opositor Partido Revolucionario Democrático, Leandro Ávila, iniciativa que solo obtuvo 9 votos a favor. La Procuradora General Ana Belfon manifestó su complacencia por haber cristalizado un proyecto que podría convertirse en ley. Reacciones se generaron ante la aprobación del proyecto de ley 651 por los diferentes diputados de los diversos partidos políticos. Este proyecto de ley se encuentra a solo un paso que sea plasmada la firma del presidente de la República, Ricardo Martinelli. Con cámara de Eduardo Dutari para Plus Canal 35, La Opinión Panamá, Ginel Cedeño.